aquella persona que donó sangre, el agua para todos, para todos, para todos. Aquellas personas que han dado esa cooperación, todas esas personas que nos trajeron de poner aquí este Señor Armando Templete, a Rogelio, muchas gracias Rogelio, que Dios se lo pague y asuma con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Ya vamos a prepararnos, porque ya viene aquí la venta de Jesús, los esclavos, Pilatos y al camino de la amargura. Vamos a estar preparados. Vemos cómo en aquel tiempo traían a los esclavos. En la opresión, encadenados, los llevaban a los montes, a las montañas, a quebrar piedras, a las mujeres más fuertes, a recoger basura. Muchos morían y muchos ya no aguantaban. Los decían a los calabozos, los decían a limpiar aquellos pozos profundos y no les importaba que... De todo corazón le damos las gracias al joven Francisco Fernández Pérez, reportero de Sobre Tlaxcala. Con su voluntad vino a tomar toda esta escena y nos regaló casi una plana en el sol. Gracias Francisco, que Dios te lo pague. Gracias, qué amable ha sido. Igualmente a la señorita del canal 12 que aquí está presente, ha pasado varios esfuerzos desde el día lunes. Vamos a estar presentes para que ustedes vean por todo esto que está presentado en este momento. Y por el canal 12, por hacer todo esto para que nuestro pueblo de Zacateco sea un pueblo que verdaderamente hace todo esto y que todas las autoridades dependan de valorizar todo lo que se hace para nuestro pueblo bendito. Desde luego, no todos los presidentes auxiliares dieron su cooperativa. Thank you.
Y en toda la tierra.